A nuestra mesa, el señor presidente Ian Ramos, colonense. Así es. Que hoy estrena saco nuevo. Sí, estamos ya a cuadros. Se acerca la Navidad ya. En un turquesa magenta grisáceo. Dios mío. Sí, yo veía azul. Verde, yo veía un verde. Te veía verde, yo veía como azul. Dios bueno, mío. Mira, mi querida Susan Elizabeth, mi querido Hugo Fomanía, buenos días a nuestros queridos televidentes y radioescuchas, las personas que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Gracias al equipo de producción por una mañana más aquí con la pasión y el análisis que siempre nos identifica. A ver, hablamos del tema procurador. Así es. A ver, ¿qué impacto le causó? Mire, yo creo que hay que hacer una pequeña analogía con la elección, nombramiento de este nuevo procurador, con una historia conocida como el cuentecito del viento y el sol, que cierto día el viento le dice al sol, oye, yo soy mejor que tú, yo soy más fuerte que tú. Comienzan una pelea y comienzan un tipo de juego y ganaba la partida, era más fuerte el que lograba que el que un señor se quitara el abrigo, se quitara el saco. Y mientras más el viento soplaba, la persona más se arropaba. Pero cuando el sol hacía presión y se ponía caliente, la persona solita se quitó el saco. Lo que muestra nos da una enseñanza clara. Cuando tú quieres que una persona haga algo, no la obligues. Muéstrale que es el escenario y es el camino correcto, su conducta, su actuar, y la persona solita se va a inclinar, va a hacer lo que considere prudente y lo que considere positivo. Yo creo que la lista de nombramientos que se han hecho tanto de la como a los aspirantes a la magistrado, que ya hoy en día son magistrados electos, y el propio contralor que inicia en enero, aunado ahora al procurador de la nación, ha pasado por un proceso íntegro, han pasado por un proceso de calidad. Y yo creo que sí, todos los nombramientos que se hacen, todos y cada una de las elecciones que se toman para tener a los personales en todos los cargos públicos, tuviesen esta noción, tuviesen esta integridad, nosotros contaríamos en nuestros servicios con funcionarios, con servidores públicos de calidad, entregados en todo momento a ese servicio, a esa entrega que nosotros nos merecemos. Ahora bien, las preguntas en redes que tenemos el día de hoy nos incitan, ¿no?, a ver cuáles son esos retos que tiene el procurador. Pero yo creo que el primordial y el principal reto que tiene el licenciado Ulloa cuando entre a su cargo es hacer una auditoría y una inspección de pie a cabeza. ¿Por qué, Susan Elizabeth? Me duele que hoy venga la ministra y se siente aquí y nos diga que hay 10.000 puertas que se están perdiendo. Claro. Y me imagino que esas puertas no costaron 5, no costaron 10, no costaron 20 dólares. Vas a ver que son puertas de 50, 60, 70 dólares, donde se afecta a gente que no tiene y podría tener una, o nosotros que pagamos nuestros impuestos y vemos que no se tienen un uso real y un uso efectivo. O pero con intención, ¿sabes? Porque yo siempre soy de las que pienso mal. Claro. Yo pienso muy mal siempre. No sé si eso es un pecado, una debilidad o una fortaleza. Pero al final yo digo, vamos a comprar 10.000 puertas para yo ganarme aquí mi bicoca, ¿ok? Claro. No, ahora son de metal, pero también de ahí tengo mi tajada. Entonces, al final, yo creo que a la persona que entra al sector público pensando en hacer las cosas de esta forma, le tiene que caer la ley. Totalmente, ¿eh? Y totalmente. Para eso debemos tener un procurador y magistrado de nivel. Y de esto de las puertas nos enteramos porque es un pequeño caso de un sinfín de casos que me imagino que existen. Y esto es en una institución como Fomanía. Se hace una correcta auditoría en todas las instituciones. Oye, nosotros vamos a encontrarnos aquí con barbaridades, con debacles. Sí, pero señor, yo creo que el procurador Ulloa, usted está en su mano. Yo lo invito a que una vez usted entre a esa su nueva casa, usted se encargue de hacer, oiga, una inspección. No sé, como si usted le estuviese realizando la fiesta de 15 años a su hija. Mi hija quiere irse al crucero, ya le compré esto, le pagué el tiquete, le compré el vestido, los invitados, que todo sea perfecto. Porque yo necesito que si alguien ha incurrido en conductas de un injusto penal, como diría Hans Welsel, si alguien ha ido en contra de la normativa y ha vulnerado el Estado de Derecho que nosotros tengamos, oye, que se someta al ordenamiento legal que nosotros tenemos. Y él conoce esta casa. Así la es. Conoce bien, tiene, estuvo allí, conoce el monstruo por dentro. Entonces esperamos, de verdad la expectativa es esa. Oiga, le quiero enviar un abrazo fuerte a la gente de Frenadeso, está en sintonía. Oiga, usted está como los CMs de Eco, porque Hugo dijo algo y ya está el tweet. Sí, pero no dijeron exactamente lo que yo dije, pero bueno, se le acepta. Y yo los quiero mucho, de verdad que sí, y los admiro, en serio. Mire,
Saludo a la gente de Fernández. Sí, como sencillo, no. Señor Yo, usted debe tener claro un planteamiento. Y hoy le quiero dedicar mis palabras a él porque es un paso importante para la República, su elección. Toda vez que la procuradora, que sale ahora en enero, nos ha dejado un sinsabor, nos ha dejado un momento amargo que nosotros debemos entender y debemos corregir. Sencillo, qui plus potets minus potets. La persona que está en un cargo y puede lo más, también puede lo menos. Eso ya lo conocemos, eso lo ha estudiado. Eso usted lo tiene que decir con calma para que la gente se lo aprenda. Claro, usted le dice, mire, licenciado, oye, mire, qui plus potets minus potets. Si en esta vida usted es capaz de poderlo mucho, usted debe ser capaz también de poderlo poco. Y si usted ahora va a ser el fiscal por antonomasia del país, oiga, usted también puede implementar esas auditorías, esos procesos internos, hay intestinos que necesita esa procuraduría en conjunto con mi maestro Rigoberto González Montenegro en la Procuraduría de la Administración, para que en su conjunto, pero sin entrar uno en funciones de otro y sin ir en arbitrariedades, puedan corroborar y brindarnos a los panameños, oye, una prueba exquisita de que nosotros podemos depositar nuestra fe y confianza en las funciones que ellos ejercen. Ahora, en el tema Barilalix, al procurador no le corresponde el trabajo que realizó su antecesora. Eso está en manos del procurador. De la administración. De la administración. Pero hay temas allí que tienen que ver con fiscales actuales. Exactamente. Que tienen que ver con ministros, expresidentes. Ahí tiene. Y incluso, él tiene. Sí, injerencia. Exactamente. Ahí hay temas que tienen que ver con magistrados actuales que tienen que pasar a las manos de alguien. Así esto no es. Puede ser una anécdota más. Así es. Yo no sé cómo lo ve usted. Totalmente. Es ahí donde considero yo que estas prácticas, mi querido Hugo, también deben de entrar en estas auditorías, porque si bien es cierto, lo de la LIDS en sí, el papel tal cual, no es una prueba para ningún proceso, para ningún caso. Pero la información que está dentro de cada una de esas páginas contenidas sí puede suscitar a que se permitan abrir otros expedientes, abrir uno que otro proceso, y es lo que eso va a quedar en manos del hoy nuevo procurador que vamos a tener de la Nación. Y a partir de, oye, que él se toma esa investidura y él diga, ¿sabes qué? Yo ahora quiero que la gente confíe en mí. Y tener a los mejores fiscales a su alrededor. A los mejores fiscales. Que él está en la capacidad de actitud y de aptitudes necesarias para el cargo que tiene. Ahora solamente le toca una cuestión, tener esa voluntad. ¿Usted cree que la Asamblea lo ratifique? Bueno, hay que ver. Ojo, ratificaron sin problemas a los magistrados. Que para mí fue una excelente decisión y yo creo que lo mismo va a volver a ocurrir con el procurador. Para no quedarnos sin procurador, porque Kenia es hasta el 31, ¿no? Como sí, el año sí, viejo. 31 creo, porque nadie ha visto la nota. Una nota de renuncia que certifique que sale. Sí, exactamente. Que yo salga en los medios diciendo que voy a renunciar no certifica de pleno derecho. Oye, ¿y si no mi renuncia. Y si no renunciara, ¿tú te imaginas, Hugo? Bueno, yo creo que por amor. La votan por haber. Yo creo que por más que amor a la patria, por amor a ella misma, debería. Oye, de pleno derecho poner su denuncia. Bueno, pero ella dijo hasta el 31 de diciembre. Hay tiempo lo importante todavía. Es que el 1 de enero es libre, pero que el 2 de enero, que exacto. No sé qué cae, que cae 2 jugos, Famaní, usted que se sabe todo en la vida. No tengo, pero se lo busco. Puede caer como un viernes, sí, por ahí va a caer. Déjeme buscar para 2, no inventarle 3, 4, nada. 5, 6, dice aquí que es miércoles, primero es miércoles. Cae jueves. Jueves 2 de enero. Jueves 2 de enero. Bueno, jueves 2 de enero se estrena el procurador. Me imagino que usted que es casi diputado. Diputado Famanía, ¿cuándo es el proceso para ratificarlo? Porque la quiero tanto. Usted se la pasa en la Asamblea, don Hugo, exacto. Por eso se lo dice. ¿Qué se imagina? Mire, perdí la noción de lo que me iba a preguntar, mire. ¿Qué me estaba preguntando? Que cuándo se espera sea la ratificación. Ah, no, eso tiene que ser antes del 19, que es hasta que cuando se extiende las sesiones extraordinarias. Hasta la otra semana. Exactamente, así eso es. Pasa porque pasa. Guau, wow, Hugo, usted de diputado sería un bravo de voto. Excepcional, majestuoso. No, mi respeto, de verdad yo insisto, ya en la Asamblea hay más diputados pasando del lado oscuro de la fuerza a la luz. Usted sería un buen diputado. La revolución. Yo regreso a la Asamblea a cubrir si usted es diputado. ¿Ah, sí? Así es. De nuevo, y voy con grabadora y todo, así ve. Con grabadora como la de antes. Como yo empecé ahí en la Asamblea. Como yo empecé también, pues. Dele. Oiga, antes de irnos, queremos dejarle una invitación muy especial. ¿Usted se acuerda de las historias del Istmo? Sí, señor. Prepárese para esto. Una producción sin precedentes. Dos océanos, una vía, una transición forjada por panameños hace 20 años.
cada proyecto insigne tiene una historia de esfuerzos, sacrificios y patria. Y ECO está allí para contarlo. Acción. Pasión, profesionalismo y un gran despliegue técnico. Todo en una producción sin precedentes. Historias del Istmo, segunda entrega. Muy pronto. 20 años, nuestro canal. Canal exclusivo de Cable Onda. Oye, 20 años, parece mentira, ¿eh? Tiempo se va volando. Sí, se va volando. Desde 1999. ¿Y usted sabe lo que tiene? 30 años. ¿Qué tiene 30 años, mi querido Hugo? Don Fabio, se me perdió la información que me dio Don Fabio sobre la... Teletón. Sí. El fin de semana. 30 años, lo del procurador me dice Don Fabio, es el noveno procurador en 30 años. Okay. Pero sobre la Teletón, me informó, ahí se me perdió la información, que tiene, comenzó en 1980, creo que fue, 81. Se me perdió, Fabio, mándame la información de nuevo. La borré sin querer. Fabio tiene siempre esos detallitos que a uno se le van. Este hombre sí está informado. Te dice que día es 2 de enero y él te dice cuál es. Ese sí no tiene que buscar en celular ni nada, en calendario. Sobre ¿qué día se casó Hugo? ¿Qué día? Él se lo sabe. Él hundió a... ¿Qué día se mudó Susan Elizabeth Castillo? ¡Pam! Sí, en serio. ¿Cuántas horas hace que se mudó esta nueva casa? Segundos. Te lo dice. Oh. Con minutos y segundos. 8:59 minutos. ¿Cuánto poco compró? Ya él sabe todo eso. Que el miércoles suyo sea espectacular. Lleno de pasión. Espectacular. Nos vamos, gracias por la sintonía. Regalémonos el mejor miércoles de nuestra vida, ¿le parece? Bendiciones.